El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la delegada municipal de Presidencia, Cándida Verdier, el coordinador municipal de la Agenda Urbana, Francisco Javier López, y la representante de la empresa adjudicataria, Considera, Blanca Oliver, han presentado el plan de acción de la Agenda Urbana de Chiclana 2030 que el Ayuntamiento va a poner en marcha en los próximos meses. Un plan de acción que va a tener como cometido dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda Urbana de las Naciones Unidas, en la Agenda Urbana para la Unión Europea, en la Agenda Urbana Española y en la Agenda Urbana Andaluza. La Agenda 2030 Urbana, la Agenda Urbana 2030, supone trabajar en planificación. Una planificación que a veces se da en un marco sectorial y en otras ocasiones es de manera transversal. Por ejemplo, esta agenda urbana es una planificación transversal porque entra, se inmiscuye, interfiere o induce a las acciones sectoriales de otras planificaciones. En aquello de planificar el futuro y de las distintas acciones que tiene este ayuntamiento y que tenemos en la ciudad, pues comenzando desde la Agenda Urbana 2030, podríamos hablar como planes sectoriales, pero que afectan también, pues por ejemplo, el plan de sequía, el plan de riesgo de tsunami, el plan de tráfico, el plan de barriadas, la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el plan de turismo sostenible, el plan de empleo de economía social, el plan de vivienda, el plan director de Smart City y de Administración Digital, un plan de eficiencia energética, el plan local de infancia y adolescencia, el plan local de salud o el plan local de igualdad. Citamos una serie de planes que son una manera muy gráfica de mostrar cómo para que la ciudad avance y tenga rumbo es preciso que sepamos a dónde nos queremos dirigir. Cuando se hace un plan de estos, al final terminamos preguntando a los sectores implicados cuál es la opinión de por dónde se quiere que se vaya. En las últimas metodologías lo que además hacemos es que además pues no solamente se pregunta a muchos sectores, sino que además lógicamente se marcan indicadores que puedan permitir una evaluación objetiva de las líneas maestras de ese plan de acción que se va a enmarcar para implementar en el día a día de la política de la ciudad, ¿no? Estos análisis que hemos hecho multidimensionales a nivel social, económico, medioambiental, espacial, institucional, nos han servido como punto de partida para conocer la ciudad y para ver cuáles van a ser esos retos a los que se tendría que enfrentar de cara a poder definir las futuras acciones o estrategias de aquí al 2030, ya que es un plan, no es a corto plazo. Esa es también la novedad de este tipo de planes, que al ser a largo plazo requiere también un nivel de implementación mucho más riguroso y más exhaustivo y que tenemos que diseñar con mucho más importancia. Además, este diagnóstico se nutre de una serie, o se diseñó para él un sistema de indicadores muy exhaustivo igualmente en cada una de las dimensiones, que a partir de ahora, para esta nueva fase, nos servirán para hacer esa implementación y medir los resultados que se vayan dando a lo largo de estos años. Todo esto se ha podido hacer gracias a un gran despliegue participativo, que ha sido un poco la base y el principio de este plan. Esta participación que se ha hecho, que se va a continuar haciendo también en esta fase más prospectiva, como digo, más de plan de acción, tuvo mucha acogida, se hizo, yo creo, de una manera muy, 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 muy bien diseñada, donde hubo como tres hitos, se lanzaron una serie de encuestas también alineadas con las distintas dimensiones de trabajo, creo que tuvimos unas 322 respuestas, es decir, tuvo bastante acogida. Se realizaron también una serie de entrevistas a nivel institucional, aquí en el Ayuntamiento, donde participaron unas 45 personas,
y de donde salió un documento ya que nos sirve para empezar a avanzar en este en esta segunda fase, que es el documento de temas clave, que nos ha dado las pistas de cuáles son esos retos que hay que afrontar y que son los que dice la ciudadanía que tenemos que abordar. Todo esto va a ser con el propósito de fortalecer una visión compartida de futuro que va a permitir establecer los criterios que se van a orientar al desarrollo del municipio y a los proyectos que puedan actuar como motores de transformación en el horizonte temporal de los próximos años.